¿Qué es de la vida de Jonathan Cristaldo? Hizo todas las inferiores en Vélez Sarsfield. Debutó profesionalmente el 22 de abril de 2007 bajo la conducción técnica de Ricardo Lavolpe. Anotó su primer gol en la victoria del Fortín por 2-1 frente a Rosario Central. En 2009 sería campeón de torneo clausura con el conjunto de Liniers. En 2011 el jugador fue traspasado al Metalist Kharkov firmando un contrato por 4 años con el club ucraniano. En 2014 es traspasado al Palmeiras a cambio de 3 millones y medio de dólares, donde sería campeón de la Copa de Brasil en 2015. En agosto del 2017 regresa a Argentina para volver a jugar en Vélez, pero el técnico Gabriel Heinze no lo tendría en cuenta debido a su mal estado físico. En 2018 llegó a Racing en calidad de jugador libre. El 31 de marzo del 2019 se consagró campeón de la Superliga Argentina con el Churri en el banco y se consagraría campeón del Trofeo de Campeones de la Superliga Argentina el 14 de diciembre del 2019. Actualmente Cristaldo juega en Oriente Petrolero en la Primera División de Bolivia con 34 años.